Este plan no es cualquier plan. Es más, yo me atrevo a decir que es el plan de planes, probablemente el plan estratégico más importante que firma La Rioja, porque es nada menos que el plan para la formación profesional y para el empleo de La Rioja 2024-2028. Y por lo tanto es el plan que va a dar no solo la oportunidad, la formación y la cualificación a las personas para desarrollar un proyecto laboral, para tener una salida laboral, para tener trabajo y empleo sino también para desarrollar un proyecto personal. No hay región que pueda crecer, ni hay desarrollo social y económico posible si las personas no tienen oportunidades, no tienen capacidad de empleo de trabajar. Yo voy a focalizar solo en tres o cuatro aspectos que me parecen sustanciales. El primero de ellos, que como verán, es un plan para la formación profesional y el empleo 2024-2028 porque un plan de estas características no puede estar constreñido a las legislaturas ni a los tiempos políticos. Es un plan para la sociedad y para la economía y, por lo tanto, tiene que tener estabilidad, tiene que facilitar que cuando hay cambios de gobiernos de legislatura haya un trabajo hecho, se dé continuidad, porque esto está por encima de los gobiernos y las coyunturas. La segundo, el segundo aspecto para mí fundamental es eh, que se trata de un plan que, por primera vez, ha tenido muy en cuenta la evaluación del plan anterior. Estamos todos de acuerdo en que un plan, si no vamos evaluando cada uno de los resultados de las políticas, no es eficaz. Un plan y un papel, un plan estratégico puede aguantar todo. Pero este plan... En primer lugar, cuenta con las aportaciones de todos, de los agentes económicos y sociales, de los empresarios, de todos los eh, técnicos y de las personas que están en los diferentes ámbitos del Gobierno, externos e internos, públicos y privados, y por lo tanto, recoge esa aportación. Pero también ha hecho un trabajo muy importante de evaluar qué políticas, qué acciones han tenido éxito, cuáles son mejorables, dónde están los déficits, porque la evaluación continua es fundamental. A veces un plan se presenta. Y no podemos tres o cuatro años después empezar de nuevo y no tener la capacidad de saber cuáles son las políticas y las acciones realmente eficaces. Eh, por otro lado, tiene también, para que esta herramienta de haber partido de una evaluación, de un diagnóstico y de proponer mejoras, que lo hace diferente. Y es que también hay un compromiso de todos los firmantes en la cogobernanza del plan, en su participación, no solo a la hora de redactar. Sino también del seguimiento y la evaluación y su impulso. Y eso es muy importante. Y por eso se crea dentro de este plan, por primera vez, una comisión de seguimiento integrada por todos los firmantes que nos va a permitir seguir cada una de las acciones. Nos va a permitir también focalizar en las acciones importantes. Y nos va a permitir que al final un plan, como digo yo, es bueno o malo en sus resultados en función de que seamos capaces entre todos de hacerlo bueno, pero todos estamos igual de comprometidos y diría que hasta igual de ilusionados porque tenemos una buena hoja de ruta. Lo tienen en su totalidad, en todos los ejes estratégicos, los proyectos, la hoja de ruta está bien definida, definida entre todos, y ahora entre todos seremos capaces de ponerla en marcha y de irla cumplimentando con ese seguimiento permanente.